Ya Brayobarona matinandana, brayó, baronagaragopularan, dianakana. Ya son matinandana, brayó, baronagaragopularan, dianakana. Benu Gita, el canto de la flauta, por Shivaram Swami. Capítulo. 4. La perfección para los ojos. Segunda parte. En otro lugar, otro grupo de gopis se ha reunido, embriagadas por la opulencia de su juventud y el elixir de las glorias de Shri Krishna. Una gopi, que parecía la personificación de la belleza espiritual, se dirigió a sus amigas con el octavo verso. De Benugita, del Shrimad Bhagavatam, décimo canto, veintiuno ocho. Chuta prabala varhastha vakodphala Malano Prikrita Paridana krita Madie dhana vi shaturalam ranje natavarau En el libro de Krishna. Este verso aparece de la siguiente manera. Otra Gopi expresó su opinión de que Krishna y Balaram, mientras cuidaban las vacas, parecían actores que iban a actuar en un escenario. Krishna estaba vestido con brillantes atavíos amarillos y Balaram de azul, y llevaban ramitas frescas de árbol de mango, plumas de pavo real y manojos de flores en sus manos, vestidos con guirnaldas de flores de loto, algunas veces cantaban muy dulcemente entre sus amigos. Prabhupad comenta este verso en su Chaitanya Charitamrita. Al igual que las gopis, se puede ver a Sri Krishna en todo momento si se es lo suficientemente afortunado. En el Brahma Samhita, se dice que los sabios, cuyos ojos están ungidos con el bálsamo del amor puro, pueden ver la forma de Shemayundar, Krishna, en todo momento, en el centro de su corazón. Por hablar constantemente de Shri Krishna con amor, las gopis siempre lo ven presente ante ellas. Shilapraupat indica que aquellos que son lo suficientemente afortunados como para seguir sus pasos, pueden lograr un grado de devoción amorosa similar al de ellas. Se debe recordar que el servicio devocional puro se obtiene solamente por la misericordia de Shri Krishna o de sus acompañantes. Cualquier idea de volverse Lalita, Yasoda o Shridan es producto de la especulación mayabada y solamente provocará el confinamiento perpetuo a este mundo material. La frase, como las Gopis de su divina gracia, enfatiza las consecuentes enseñanzas de los Acharyas. Por la buena fortuna de relacionarse con devotos puros, cualquier persona puede capacitarse para cultivar un humor similar al de ellas. A su debido tiempo, dicha relación capacitará al Sádaka para ocupar la posición de eterno sirviente de esos devotos puros. Y el eterno sirviente de Shri Krishna. En ese estado avanzado en el que se recibe el obsequio del amor divino, también se puede compartir la visión de las Gopis y ver siempre hacia Masundar dentro de uno. Si el Sadaka escucha con fe y atención los versos de Venugita, sabrá cómo recuerdan las Gopis a Shri Krishna y que Udipana provoca su recuerdo. Su humor, meditación y forma de adoración debe apreciarse mediante la recepción auditiva y no deben ser imitadas bajo ninguna circunstancia. Los comentaristas describen al sujeto de este verso como Shri Krishna y Balaram, los hijos divinos de Nanda Maharaj, conocidos como los mejores de los bailarines. Las características especiales de los Natavaras. Ya han sido descritas en el verso 5, comenzando con la palabra Barha Pidan Las dos primeras líneas del verso 8 están compuestas por adjetivos, de los cuales el más importante es la palabra Bella, que se refiere a su ropa. El segundo adjetivo importante, que es su dulce canto, se encuentra al final del sloka. Con la palabra Gaya Manau. La analogía del verso es la de Sri Krishna y Balram como artistas actuando. Ellos cantan y bailan como actores profesionales en un escenario, pero en realidad son gopas que están entre sus amigos pastorcillos en las praderas de Braya. Esto constituye un resumen de la estructura gramatical del verso, tal como lo describe. Shri Lacidar Swami. Obligadas a permanecer en sus hogares, las gopis sufren un intolerable súplico al no poder acompañar a Shri Krishna y Balanan al bosque. Por otra parte, la buena fortuna de los pastorcillos es verdaderamente digna de elogio. Ellos han alcanzado la perfección de sus ojos por ver constantemente el rostro del loto de Krishna y decorados con la opulencia natural del bosque, Danzan y cantan con él sin restricción alguna. Temprano por la mañana, en Nandagram, los amigos de Sri Krishna, Subal, Sridam, Ujjuala y Arjuna, lo despiertan. Uniéndose a Balaram en el purificado patio del palacio de piedras preciosas de Nanda Maharaj, ellos gritan: ¡Querido Krishna! ¡Eh, Kanai! ¡Oh, Priyasaka! ¡Por favor! Despierta de tu feliz sueño y vamos rápido a visitar a tus queridas vacas. En ese momento Madhumangala, el amigo brahmana de Krishna, se levanta y entrando a los tropezones en el dormitorio de Hari, farfulla. Oh querido amigo, por favor despierta. El sol ha salido y tú también debes seguir la cultura de los Vedas, tal como tu amigo brahmana te enseña. Entonces Madre Yasoda entra a su cuarto acompañada por Rojini y por más ansiosa por ver el rostro de su único hijo. Colocando su brazo izquierdo sobre la cama y el derecho sobre su cuerpo, lo acaricia con afecto maternal. Mientras lágrimas de amor asoman en sus ojos y leche brota de sus pechos, dice Despierta, cariño, y muéstranos tu rostro de loto. Mi querido hijo, las vacas no van a dar leche a menos que te vean entre ellas. Tu padre ya está trabajando en el establo, y tus amigos te esperan afuera. Levántate ya y lavaré tu boca de loto. Sri Krishna ya se ha acostado en su lecho con incrustaciones de piedras preciosas, como el Señor Vishnu cuando se recuesta sobre Ananta Sheya. Al escuchar las palabras de su madre, que superaban las oraciones de los vedas, estira su cuerpo con movimientos exagerados y abre sus manos que tienen los puños cerrados. Sentado en la cama, Shri Krishna le ofrece pranams a Pornamasi mientras su madre le lava los ojos con el agua perfumada que hay en una jarra de oro. Cuando sale de su cuarto, al patio tomando la mano de Madhumangala con su mano izquierda y su querida flauta con la derecha, Shri Hari Parece el señor Narayan, acompañado por los vedas personificados. Después de que los Gopas lo reciben con amorosos abrazos y bromas, Sri Krishna se dirige a los establos que están al pie de la colina Nandishvara. Allí acaricia dulcemente algunas vacas, ordena otras y se dedica a juguetear con sus amigos. Cuando regresa a su casa, disfruta de un baño. Y jóvenes gopas y gopis lo visten. Decoran y enjollan cuidadosamente bajo la estricta supervisión de su madre. Primero, los muchachos sirvientes como Rataka bañan a Krishna con agua recogida de diversos ríos sagrados de Braya. Luego, Patri seca cuidadosamente las delicadas partes de su cuerpo y lo viste con un resplandeciente doti dorado. Kumuda perfuma su cabello con humo aguru, lo peina y le hace una hermosa trenza con un cordón dorado. Macaranda le hace el tilak de gorochana, colorea el espacio intermedio con almizcle y luego unta sus brazos y piernas con chatusama, bermellón, almizcle, sándalo y aguru. Premakanda le cuelga argollas doradas en la cintura, zarcillos capricornianos en las orejas y un collar de joyas en el cuello y, por último, le coloca tobilleras que tintinean como el arullo de los cisnes en los pies. Otros sirvientes pintan su cuerpo con pigmentos minerales, le colocan una pluma de pavo real sobre la cabeza, anillos enjollados en los dedos, y brazaletes en los brazos. Además, otros le colocan un collar gunja, la joya capstúa y una guirnalda vaijayanti alrededor del cuello. La decoración de Sri Krishna queda completa con un collar de grandes perlas sobre las cuales puede ver el reflejo de Sri Radha en su amplio pecho. En el lado izquierdo de la faja le introducen su cuerno de búfalo y en el lado derecho su famosa flauta. En su mano izquierda le colocan un bastón de bambú, en la derecha un loto para jugar y sobre el hombro una cuerda dorada para atar a las vacas. Moviendo los ojos de manera graciosa, Shri Krishna hace girar simultáneamente el loto y la vara mientras hace destellar y tintinear sus decoraciones para satisfacción de sus amigos. Los pastorcillos encabezados por Balaram también tienen flautas, cuernos, varas y sogas, y sonríen, se visten y disfrutan como Krishna. Cuando sale al patio, algunas gopis jóvenes, sirvientes de Yasoda, hacen llover pequeñas flores de jazmín sobre Sri Krishna. Luego de desayunar, rodeado por sus amigos, Sri Krishna parte de su casa hacia el bosque, Agitando la mente de las gopis. La misma gopi que había hablado anteriormente continuó su descripción de Sri Hari. Queridas amigas, ahora voy a dilucidar la decoración que hizo tan especial la excursión de hoy al bosque. Como de costumbre, Sri Krishna lleva las decoraciones de siempre. Al estilo de la corriente de néctar que brota del corazón de Madre Yasoda. Entonces, ¿qué atavío distintivo hace que este día sea maravilloso? Son los adornos naturales del bosque de Brindaban, los cuales son nada más ni nada menos que el amor que cultiva su deidad regente, nuestra querida amiga Shri Brinda, y que cuidadosamente entrega a sus amigos por medio de sus diosas. Nemorosas. Cuando ellos se paran bajo el refugio de un enorme árbol bañano, mientras los pájaros observan silenciosos a Shridan instruir a los gopas en cómo vestir a Sri Krishna, una llega a maravillarse ante el propósito que hay detrás de su especial vestimenta del bosque. Dice con una voz suave e hipnótica: Sakis, ¿con qué propósito en mente ha creado hoy Govinda? semejante festival de dicha? Con una pícara sonrisa y un ligero sarcasmo disimulado en su boca de loto, responde Queridas amigas, voy a contarles lo que pienso. Para subir al escenario, los actores se visten con ropas que encantan la mente para complacer la vista del público. Damas, por favor, díganme, ¿a qué público planea agradar Sri Krishna? en el salón popular del bosque de Vrindavan, con su vistoso traje? Una cascada de risas cae de aquella Gopi mientras tentadas se miran entre sí con sus ojos de ciervo. Así como las Gopis piensan siempre en sí Krishna, él también piensa siempre en ellas. Como es costumbre entre los muchachos, él se viste para llamar la atención de las jovencitas de Braj. Querida Sakis, con los ojos cerrados o abiertos, por favor, imaginen el suave y ondulado cabello de Shri Krishna, ahora decorado con plumas de pavo real y ramilletes de pequeñas flores multicolores. Esas flores parecen un manto estrella en la vasta oscuridad del cabello rizado de Keshava. La flor de loto azul que lleva una oreja es una luna nueva. Y los innumerables brotes tiernos de mango de la otra son los rayos del sol naciente esas flores brotes y lotos emiten olas de fragancia que embriagan a sri krishna mientras sus ojos de loto enrojecidos giran con la llegada de la nueva adolescencia sienten el aroma de ese buquet divino con los ojos cerrados como yoguis perfectos las gopis. Alzan sus delicadas narices como si volaran entre la fragancia del atavío del bosque de Krishna. La guirnalda Vajayanti se balancea con su paso de elefantes en un constante intento por alcanzar sus pies de loto. Me parece que desea ser bendecida por las afortunadas hojas de tulasi que siempre residen en los dedos de pétalos de sus pies. El origen de todos los lugares de peregrinaje. Abrumada por su propia descripción, la voz se le quebró de la emoción y concluyó: Shri Krishna y Balaram son magníficos, su ropa es magnífica, su decoración es magnífica, sus amigos son magníficos, sus juegos, su danza y su canto son todos magníficos. Ojalá algún día nosotras, podamos volvernos sus insignificantes sirvientes. Manifestando muchas señales de éxtasis y llenas de humildad, la Gopi se sienta en la cepa de un árbol y sus comprensivas amigas la abrazan. Otra jovencita vestida de rojo, de ojos oscuros e inquietos, la forma misma de la expresión dramática, alza sus brazos como enredaderas, Luego de llamar la atención de sus amigas, dice: Cuando entró al bosque, Shri Hari miró por encima de su hombro y vio que sus padres y mayores ya no lo estaban siguiendo. Rebosante de alegría, dio un brinco, libre y agitado, como un elefante loco. Con los gestos de sus delicados brazos, los movimientos de sus ojos de loto y las muecas de sus expresiones faciales, la Gopi imita la conducta de Sri Krishna y sus amigos. Como crías de elefantes recién nacidas, los pastorcillos danzaban, cantaban, reían, saltaban, tropezaban, bromeaban y jugaban felices, el uno con el otro. También imitaban las actividades de Shri Krishna, como cuando se para tranquilo delante de su madre, mientras mira sin cesar a las niñas de Braya o como cuando su voz titubea, cuando ella le habla en presencia de Sri Radha. Algunos de los niños se metían entre las enredaderas e imitaban las inquietas miradas de las gopis tras sus velos ligeramente corridos, y otros parodiaban como Krishna arquea sus cejas cuando les envía mensajes de amor a sus amigas. Cuando las gopis escucharon con agrado sobre la conducta de los amigos de Sri Krishna, llenas de felicidad, se echaron a reír a carcajadas. Otros gopas, caminando en cuatro patas, imitaron a las vacas y rodearon por el suelo con los cuellos doblados, sintiendo un bovino éxtasis. Algunos refutaban el significado de las palabras de Krishna como si fueran eruditos en debates. Otros peleaban entre sí con varas. Otros se arrojaban diferentes armas y otros tantos mostraban su habilidad para hacer equilibrio sobre una vara. Ya sea sonriendo o jugando, todos complacían a Achuta con algún servicio. Todas las gopis le dijeron a la vez Saki, tus palabras son como una lluvia de néctar que alivia nuestros oídos secos como un desierto. Por favor, cuéntanos de la extraordinaria danza que se suscitó entre ese grupo de jóvenes frívolos. Con movimientos rítmicos, la Gopi representó cada una de sus palabras. Las Sakis quedaron fascinadas, pues le pareció ver su gran amor. En ese momento, Shri Krishna y Balaran aparecieron como un zafiro y un diamante en medio del anillo de oro de sus amigos. Siempre resueltos a divertirse, quisieron que algunos niños danzaran mientras otros cantaban para celebrar el humor festivo del otoño. Entendiendo la ambición de sus prías sacas, siempre con el deseo de complacerlos, los Gopas decidieron realizar una extraordinaria presentación. Convirtiendo el bosque de brindaban en un escenario, bailarines expertos, encabezados por su bala, se pararon delante mientras Maducanta y Madubrata dirigían a otros en el canto. Mientras la Gopia hablaba, la emoción por la inminente representación se apoderó de sus amigas, quienes se amontonaron para escuchar mejor el néctar que llovía sobre ellas. Mientras los demás niños danzaban, Sri Krishna y Balaran los acompañaban cantando o tocando sus instrumentos musicales. Cuando les agradaban mucho los movimientos de alguno de los bailarines, lo elogiaban una y otra vez, exclamando Sadú. Sadú. Finalmente, el baile se avivó y todos los pastorcillos se unieron. Las guirnaldas de sus cuellos se movían frenéticamente, sus turbantes se torcieron y sus coloridas ropas se desarreglaron. Tan intensa se volvió la actuación que los niños comenzaron a transpirar y todos sus cuerpos se humedecieron del éxtasis. Incapaz de controlar el entusiasmo, una Gopi de tez blanca preguntó: ¿Qué canciones entonaron los pastorcillos? ¿Y le gustaron las canciones a Sri Krishna, el mejor de los racicas? Madhukanta es famoso por ser un poco caprichoso, pero a la hora del Kirtan nadie se le compara. Cantando canciones de su propia autoría, Glorificó el otoño, el bosque de Brindaban y la belleza de su incomparable amigo, Krishna. Cuando terminó, Krishna y Balaran se pusieron de pie y aplaudieron agradecidos, diciendo: Querido amigo, tu canto es simplemente maravilloso, simplemente maravilloso. Luego, inspirado por Madhumangala, quien estaba determinado a escuchar su canción favorita, su bala dividió a los niños en dos grupos y, aplaudiendo, comenzaron una canción que todo el mundo sabía en Braya. Al ver la ansiosa expresión en los bellos rostros de sus amigas, la sin que nadie se lo pidiera, comenzó a hacer palmas y cantar con una voz que hizo pasar vergüenza a los cuclillos: yeyam vijita kena, arachisakrapadam abayan ¿Quién realizó la adoración del monte goberdana? Aquel que sin ningún temor desafió la posición de Indra. Mientras un grupo de gopas cantaban la primera línea del estribillo, el otro grupo cantaba la segunda línea. Las gopis espontáneamente hicieron lo mismo, haciendo palmas con sus delicadas manos y el tintineo de sus ornamentos acompañando la melodía del kirtan. Putan ni kasani ¿Quién realizó la adoración del monte Goberdana? Aquel que mató a Putana. Giripuyeyan vijita kena. Trinavarta tan udala ¿Quién realizó la adoración del monte Goberdana? Aquel que mató al demonio Trinavarta. Giripuyeyan vihita kena. Yamalar tarun udakali yena. ¿Quién realizó la adoración del monte Goberdana? Aquel que arrancó de raíz los árboles y ama la Arjuna. ¿Quién realizó la adoración del monte Goberdana? Aquel que aniquiló a Vatsasura y a Vakasura. ¿Quién ¿quién realizó la adoración del monte Goberdana? Aquel que llevó a la muerte a Biomasura y a Agasura. tan ¿quién realizó la adoración del monte Goberdana? Aquel que castigó a la serpiente Kalilla. Giri y yam bhijita na kara pralambaka quién realizó la adoración del monte Goberdana aquel que eliminó al perverso pralambasura Giri puje yam bhijita ke na dava quién realizó la adoración del monte Goberdana aquel que se tragó los incendios forestales. Giripuye y ambijita a ti tan llena. ¿Quién realizó la adoración del monte Goberdana? Aquel a quien cansa siempre le teme. Cuando la canción terminó, las Gopis sonrieron felices y aplaudieron. Aunque les gustaba más cantar las glorias de Shri Krishna escuchar la narración de sus juegos también les atraía mucho. Serenándose, escucharon a su querida Saki, cuyo hermoso rostro aún estaba colorido por el esfuerzo del canto. Ella continuó Con el deseo de tener la aceptación de Rama Krishna, Mahabala y algunos niños de menos dotes artísticas, imitaron el zumbido de los zánganos, el gorjeo de los cisnes, y el graznido de los patos. También danzaron al estilo de los pavos reales. Cuando Sri Krishna vio la danza de los pavos reales, movió su cuello imitando el movimiento de estas aves, con los ojos bien abiertos, haciendo que todos los niños estallaran en carcajadas. ¿Podrías contarnos de la danza de Sri Krishna? preguntó una gopi curiosa. Sí, sí, querida amiga, cuéntanos cómo canta y baila. Shri Krishna asistieron las demás. Dejando que el silencio hiciera la introducción de su representación, con la ropa ondeando al viento y las mejillas coloradas por el esfuerzo, la delgada Gopi hizo una lenta y deliberada pirueta con los brazos alzados sobre su cabeza y los ojos hinchados de lágrimas. Sosteniendo una granada roja, Madhumangala, le pidió entonces a Sir Krishna y a Balaran que cantaran y danzaran como lo habían hecho los demás. Todos los niños comenzaron a alentarlos y a hacer palmas, diciendo Por favor, canten y bailen. Por favor, canten y bailen. Los pájaros que se habían posado en los árboles y las vacas que se encontraban cerca también se unieron al coro. Hasta las hojas de los árboles parecían crujir, diciendo Canten y bailen, canten y bailen. Después de ajustarse la ropa con movimientos exagerados, ambos hermanos, las joyas de su línea familiar, se pararon enfrente como actores famosos en un escenario. Todos los niños se ubicaron delante de ellos, aplaudiendo y animando, esperando ansiosos mientras las filas aumentaban con la presencia de los ciervos, conejos, pavos reales y demás animales del bosque. Krishna y Balaran se inclinaron ante el público y luego ofrecieron pranams a Bhumi Devi, al Sol, a la diosa Sarasvati y finalmente el uno al otro. Las Gopis habían hecho silencio. Aunque el viento había aceptado el solemne deber de traer noticias de Sri Krishna, ahora rehusaba moverse. Por temor a que el susurro de las hojas obstaculizara el relato de la danza, el viento dejó de soplar. Con la respiración contenida, todos esperaron a escuchar qué había sucedido después. Como maestro de ceremonias, Ulljuala marcó los límites del escenario con su vara. En el lado izquierdo, quienes eran músicos, se sentaron en una línea con sus flautas, clarinetes, tambores y demás instrumentos. Con gran decoro, Uyuala, quien organiza todos los pasatiempos de Sri Krishna, invitó a los dos hermanos a pararse delante y dio la orden a los músicos para que comenzaran a tocar. Krishna y Balaram empezaron a danzar en el escenario, moviendo con gracia sus cejas, ojos, manos y cuerpo, acompañando expertamente la danza, el sonido de los instrumentos, se fundió con el sonido de sus pies de loto. Tat, 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 Krishna y Balarand se movían al unísono como dos manantiales de néctar en movimiento, mirándose felices entre sí y profundamente absortos en el rasa. Con su invitación, Krishna se ubicó delante de Haladar moviendo sus manos y pies, siguiendo los ritmos que tocaban los músicos. Para gran alegría del público, Krishna cantó los mantras adecuados para acompañar su danza. Ante la indicación de Ramanuja, Baladeva se adelantó haciendo sonar sus ornamentos de oro. Gyanana, gyam chat, gyanana, y haciendo cintinear sus campanitas tobilleras, tai ta ta tai ta ta mientras las meridangas cantaban dulcemente, drimmi 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 do do do. Coloreando el escenario con su ilustre a su lado, Krishna llenó de juvenil energía, danzó y cantó, dam dan, Cham, cham, ninam nam, ninam, nam, ninam, nam, ninam, nam, tutuk, tum, tum, gudu gudu gu, dam, dram, dram, gu, du, dram, gu, dram, deg, dek, do, do, kiriti, dram, dreamy, dram, dreamy, dram. Ante esto, los niños se entallaron con un fuerte aplauso ovacionando a Krishna por su actuación, de la misma manera en que un artista alienta a otro sin parar el ritmo de sus gráciles movimientos, Baladeva abrazó a su hermano obteniendo más aprobación de los gopas. Puesto que ni Balaran ni Krishna habían pasado por la ceremonia del corte del cabello, su cabellera, que estaba agrupada como plumas de cuervos, se balanceaba en armonía con su danza. Extendiendo sus brazos como serpientes delante de él, Krishna realizó una agradable danza y cantó con voz fuerte y alegre ay a ti a ti ay a ti a a a ti ay ay querido Baladeva cuán afortunado es esta tierra pues tus rosados pies de loto la tocan una y otra vez ay 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 Sri Balaram danzando para complementar los movimientos de Sri Hari con su tez de cristal brillando como un rayo cantó. ta tai ta tai tai ta, 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 ta. Eres tú Kanai, quien bendijo esta tierra al manifestarse como los terneros y niños, y así complaciste a las madres de Vrindavan. Entonces, Krishna se llevó la flauta divina a los labios, mientras los músicos crearon nuevos sonidos y ragas. Él Hábilmente tocó su venu, al tiempo que movía su cuerpo y sus pies de loto con una pericia incomparable. Siguiendo el compás de la flauta de Krishna, el poderoso Balram tocó el suelo con una mano y rápidamente levantó el resto de su cuerpo en el aire. Luego, al caer al suelo, nuevamente realizó una danza, rotando sin apoyarse en nada, sin de tocar su flauta. Krishna comenzó a dar volteretas mientras circunvalaba a Sankarsana... Su cuerpo se balanceaba al ritmo de la música como una fogata negra y dorada, con su cabellera siendo de llamas que trepaban en el viento. Sin que su hermano mayor lo viera, tomó el polvo de los pies del loto de este y lo colocó sobre su cabeza. Cuando le ofreció los remanentes de este polvo al público mientras seguían danzando sin parar, los gopas estiraron e inclinaron su cabeza hacia adelante y lo elogiaron, diciendo Así se hace. Así se hace. El público, formado por niños, animales, pájaros y árboles, olvidaron su existencia por separado, al entregar su mente a la danza de Bhala Krishna. El aire vital le subía y bajaba con el movimiento del cuerpo de sus dos amigos, y su corazón latía al compás de la música. Bajo la total influencia de la energía interna, todo su ser quedó saturado ante la exhibición del Sankirtana de Rama y Krishna. No estaban conscientes de ninguna otra cosa aparte de eso. La belleza de Krishna parecía una hilera de nubes negruzcas y Balaram parecía la luna, que algunas veces se escondía y otras salía entre esas nubes. Sus aretes, se mecían sobre sus mejillas, sus ojos daban vueltas en éxtasis, y sus tobilleras tintineaban armoniosamente. Así, los hermanos realizaron danzas nuevas, una después de la otra, una más espectacular que la otra, algunas veces cantando, otras tocando su flauta, otras haciendo gestos corporales, Krishna y Balaran modularon la voz con ragas nunca antes escuchadas, y siempre manteniendo el ritmo con la danza. En otros momentos sus pies se movían al son de exquisitas y melodiosas canciones, con los gráciles movimientos del viento, y expresando su humor de felicidad y placer. Cuando se miraban a los ojos, su felicidad se duplicaba, y cuando sus manos se encontraban, volvía a duplicarse. Los movimientos de sus pies, manos, cuerpo, ojos y cejas eran tan cautivantes que los pastorcillos permanecieron sentados con los ojos abiertos, sin poder parpadear. Incluso el gran rey de las serpientes, el amo de los encantos hipnóticos, quedó cautivado balanceándose al son de la música, y con una gran joya brillando sobre su cabeza. Parecía que a la deidad regente de la maravilla le hubiera surgido un insaciable apetito en presencia de la desconcertante actuación de Krishna y balaram, luego de declarar firmemente su poder sobre el público, asombró a los hermanos con las jamás vistos movimientos e incomparables encantos del uno y del otro tras extender libremente su red de maravilla, finalmente ella también quedó atrapada, asombrada por las canciones, la danza, la música y la belleza de los hermanos divinos. Así pues, la hermana menor del prema también danzó enloquecida en medio de Brindhavan. Exhaustos por la actuación, con el cuerpo cubierto de gotas de transpiración y la ropa desarreglada, Krishna y Balaram cesaron la danza, apoyándose uno sobre el hombro del otro. Balaram secó amorosamente las gotas de transpiración como perlas de la frente de su hermano menor, con la zodía del orgullo juvenil, con la mano derecha levantada en el aire, Krishna le dijo al público Mis queridos amigos, oh criaturas del bosque, querido bosque de brindaban, han visto nuestra danza por su muy dichoso deseo. Es siempre nuestro único y exclusivo deseo complacerlos. Ahora les pregunto a todos, y por favor, sean sinceros, ¿existe alguien en los tres mundos que nos iguale en el arte del canto y la danza? Juzguen ustedes. ¿Puede alguno de ustedes derrotarnos en semejante actuación? ¿Conocen ustedes a alguien que pueda o puede alguno de ustedes siquiera decir algo en contra? De todos ustedes, si hay algún cantante que sea mejor que nosotros, por favor, que dé un paso adelante y muestre su destreza artística en presencia de estos conocedores de las bellas artes. Todos, pastorcillos, animales, pájaros y abejas, aclamaron con un estruendoso y celestial, Nadie es igual a ustedes, nadie es igual a ustedes. Haciéndose oír en los tres mundos esa alegre glorificación, llegó hasta Vaikuntha, donde el señor Narayan, estaba sentado en su trono en presencia de Garuda, Lakshmi y otros, sonrió con gran éxtasis. Arjuna, el más querido amigo de Krishna, se puso de pie y, mientras lágrimas corrían por su rostro de loto, exclamó con una voz de pavo real Krishna jay Krishna jay Ante esto, todos los reunidos explotaron como una nube del monzón, enloqueciendo en el éxtasis del amor fraternal. Los niños danzaron el uno con el otro, las vacas corrieron en círculos, los pavos reales danzaron, los pájaros revolotearon y los animales rodaron por el polvo. Luego de su exhibición de dicha desenfrenada, todos corrieron a abrazar a sus amados amigos. Cuando aquel tumultuoso estrépito llegó otra vez a Baikunta, el señor Narayan, en medio de las oraciones de los Vedas, se puso de pie, extendió sus largos brazos sobre su cabeza, exclamó ante los estupefactos devotos: Krishna Balranquille! Una vez aplacado el maravilloso despliegue de amor, Madhumangala, con el brazo izquierdo sobre el hombro de Shridham y una banana en la mano derecha, dijo: Querido Canai. Debido a mi intenso amor por ti y para mantener el decoro de mi elevado linaje bramínico, no acepté tu desafío de bailar y cantar. Sin embargo, debes saber que si no fuera por la fuerza de mis poderes espirituales, Baladao y tú mismo no podrían hacer poco más que caminar y graznar como patos. Al escuchar esto, toda la asamblea rompió en una estrondosa risa. Varios niños tiraron de la sica y del doti de Bato, mientras otros le golpeaban la barriga en broma. Entonces Shridan dijo: "Querido Kanai, en lo que concierne a tu danza y tus canciones, por favor, escucha mis veraces palabras. Es un hecho que no hay nadie entre nosotros que pueda igualar tus maravillosas habilidades. Aun así, debo decir con toda humildad que debes darle el crédito a quien lo merece. No es apropiado pararse sobre la cabeza de los superiores, olvidando reconocer sus méritos y enseñanzas. Ante este desafío, los gopas se quedaron quietos, los pájaros ladearon la cabeza y los ciervos levantaron las orejas. Todos se estiraron para escuchar las palabras de Shoredam. Sé muy bien que regularmente toman clases. De las artes de la danza, la música y el canto de mi hermano mayor. Querido Krishna, ¿acaso no estoy en lo cierto? ¿No es verdad que en la privacidad de muchas noches de luna llena recibes ese entrenamiento de Sri Radika y sus akis, adquiriendo destrezas artísticas desconocidas para nosotros? Aunque eres un Brayavasi y el hijo de un ilustre rey, temes que se descubra. Que eres un ser ordinario? ¿Tienes vergüenza de que, al igual que nosotros, sin ser independiente ni autosuficiente, tú también tengas que aceptar un guru en el arte de la danza? ¿Toleras la inconveniencia de viajar a altas horas de la noche por temor a que los demás se enteren de la supremacía de Srimati Radica y susakis? en las ciencias de la música. Querido Saca, teniendo todo esto en cuenta, creo que es muy inapropiado que exhibas semejante orgullo y bravata ante nosotros. Después de escuchar mis palabras, si te parece apropiado, tócate la frente con la mano y reconoce la supremacía de mi hermana mayor y sus amigas. Así se contestó a tu desafío. Al escuchar las palabras de Shridam, los gopas quedaron sumamente alborotados, sonriendo, burlándose y ridiculizando a Krishna. Aunque se burlaban de él, era sólo para su placer. Krishna, el de los ojos de loto, recibía sus críticas considerándolas superiores a los himnos de los Vedas. Con la cabeza colgando sobre su amplio pecho, con el cabello desparramado por todas partes, las flores y los pimpollos ahora caídos, la pluma de pavo real en un costado, la frente brillando humedecida. Krishna, humildemente, juntó sus manos de loto. Mientras todos observaban silenciosos, lentamente se tocó la frente con ambas manos, con lágrimas amontonadas en los ojos y el pecho latiendo del éxtasis. Recordando a Suprema Guru Dijo con humildad y con la voz quebrada por el amor que sentía: Admito que todo lo que Shridan ha dicho es verdad. Su hermana mayor es la energía original del Señor Narayan, quien confiere a todas las entidades vivientes sus respectivas habilidades. Esta revelación es la verdad esencial de todas las escrituras. Yo le ofrezco mis pranams a su divina hermana. Gandharvika, quien junto con sus amigas le enseña a los semidioses el arte del canto y la danza, y qué decir de esta humilde persona. Luego de escuchar embelezadas esta narración, esa Gopi Gana, que parecía un ramo de flores champaca, estalló exclamando Ya era de. Ya era de. rate Ya ya ya. El eco de su felicidad, se esparció por el bosque y las colinas de brindaban, llenando de vida a todos los seres móviles e inmóviles. Cuando finalmente regresó, una Gopi, completamente absorta en lo que había escuchado con su mente de abeja, absorta en la gloria de Krishna Balaram, dijo una y otra vez: ¿Cómo es que Sri Krishna y Balaram se ven tan hermosos? ¿Cómo es que Sri Krishna y Balaram se ven tan hermosos? Escuchar el kirtan de Krishna Balaram ciertamente satisfizo a las hermosas gopis, quienes sólo vivían para su placer. Debido a que su codicia por la forma trascendental de sí, Krishna, era insaciable, cuando el relato terminó, el humor de las gopis se volvió grave y sobrio. Mediante sus ojos de devoción habían percibido sus eternos pasatiempos de amor. Ahora, Incapaces de beber el néctar del rupa, laguna y el lila de Govinda, quedaron tristes y taciturnas. En un esfuerzo por saciar su inextinguible sed y liberarse de aquella intransigente tristeza, hablaron una vez más acerca de la música, de la flauta y de Sri Krishna. Al aparecer en este mundo en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el Señor Sri Krishna pudo ver su belleza tal como lo hacen las gopis. Expresando sus sentimientos, Chaitanya Mahaprabhu considera que ver a Sri Krishna era la perfección de los ojos. En ausencia de tal maravilla, lloraba y se lamentaba sin cesar. En el siguiente verso, el Señor Chaitanya saboreó el humor de Shrimati Radharani. Hablando de la belleza de su amado, a su querida amiga Vishaka, de esta manera él saboreó sus melosidades y las explicó de muchas maneras maravillosas. Navam budala sadyuturna vata dimanogyambaraha sucidramuralis puraj charat amanda chandrananaha Mayura da same madana mohana netras priham Mi querida amiga el lustre del cuerpo de Krishna es más brillante que el de una nube recién formada y su ropa amarilla es más atractiva que un rayo recién llegado una pluma de pavo real, decora su cabeza y de su cuello cuelga un hermoso collar de perlas brillantes. Cuando lleva su encantadora flauta a sus labios, su rostro luce tan hermoso como la luna llena de otoño. Con esa belleza, Madana Mohana, aquel que encanta a Cupido, incrementa el deseo de mis ojos. Chaitanya Mahaprabhu continuó. La tez de Sri Krishna es tan suave como el ungüento para los ojos, supera la belleza de una nube recién formada, y es más tersa que una flor de loto azul. Ciertamente, su tez es tan agradable que atrae la mirada y la mente de todos, y es tan poderosa que desafía toda comparación. Mi querida amiga, por favor, dime, ¿qué debo hacer? Sri Krishna es tan atractivo como una maravillosa nube, y mis ojos son como pájaros chataka muriendo de sed en ausencia de esa nube. La ropa amarilla de Sri Krishna se parece exactamente a un rayo inagotable en el cielo, y su collar de perlas parece una fila de patos debajo de una nube. Tanto las plumas de pavo real que lleva sobre la cabeza como su guirnalda Vaidyayanti, hecha con flores de cinco colores, representan el arco iris. El brillo del cuerpo de Sri Krishna es tan hermoso como una inmaculada luna llena que acaba de salir, y el sonido de su flauta suena exactamente como el dulce rayo de una nube recién formada. Cuando escuchan ese sonido, los pavos reales de brindaban comienzan a danzar. La nube de los pasatiempos de Sri Krishna está empapando los catorce mundos, con una lluvia de néctar. Desafortunadamente, cuando esa nube apareció, se levantó un viento muy fuerte y la alejó de mí. Ahora que no puedo ver la nube, el pájaro Chataka de mis ojos está a punto de morir de sed. En el Srimad Bhagavatam, Shila Prabhupada asegura que la atracción a la dulzura de Radha Krishna o Krishna Balaram siempre gana. El devoto que está acostumbrado a ver su forma trascendental nunca queda atrapado por la belleza ilusoria de este mundo. En el Bhagavad Gita se confirma esto con las palabras paraṁdriṣṭuḥ ni Su divina gracia seguidamente cita a Sriya Yamunacharya, quien dice: desde que siento atracción por la belleza de Radha y Krishna, cada vez que me siento atraído por una mujer. O recuerdo la vida sexual con una mujer, escupo de inmediato sobre ese pensamiento y doy vuelta a la cara lleno de disgusto. De esta manera, cuando uno es atraído por la brillante belleza de Sri Krishna, quien está siempre feliz en compañía de sus consortes, los grilletes de la vida condicionada, representados por la belleza de una mujer mundana, no pueden atraer. Al en épocas pasadas, el señor Ramachandra, en compañía de Lakshman y Sita, vivió en el exilio durante catorce años. En el bosque de Dandakaranya, habían muchos sabios cuyo método de sadhana seguía el sendero de las gopis Cuando los sabios vieron a Sri Ram, con grandes hombros, ojos de loto, sonrisa dulce y amable. Su belleza les trajo recuerdos de su objeto de adoración personal, Gopal. Se pusieron de pie, le dieron la bienvenida a aquel cuya besella era como la de millones de camadevas, y dijeron: Aquí está el señor Gopal, quien ha venido a nuestra ermita sin su flauta ni su vara, inclinándose ante Sri Ramachandra ofreciendo variadas y elocuentes oraciones, complacieron al Señor que todo lo conoce. Y él, a su vez, se dirigió a ellos con las siguientes palabras Oh sabios. estoy muy complacido con sus austeridades y modo de adoración. Por favor, pídanme una bendición. Los sabios deseaban una relación conyugal con el Señor. Estando en cuerpo de varones, le dio vergüenza expresar su deseo y permaneciendo en silencio simplemente pensaron yata cita tata sarve que todos nos convirtamos en lo que cita es hablando en voz alta Shri Ram dijo si hubieran deseado esto con mi hermano Lakshman yo habría dispuesto todo para que hoy se cumpliera su deseo sin embargo hice el voto de aceptar solamente una esposa y como nunca puedo faltar a mi promesa, volverse como cita, no es posible actualmente. Queridos sabios, no teman, al final de Dwapara Yuga, todos ustedes se volverán como cita y en ese momento sus deseos serán satisfechos. Con esto, Sri Ram le dio sus bendiciones y partió para Panchabati, Junto a su querida esposa y leal hermano. De esta manera, Ramachandra, quien es un árbol de los deseos de misericordia y la superalma que reside en el corazón de todos, concedió su misericordia sin causa a los sabios de Dhandakaranya. Aunque eran sádacas sinceros, su forma de adoración aún era incompleta. Así pues, el Señor Rama, los elevó a la plataforma madura de la devoción espontánea, superando las etapas de la fe firme, la atracción y el apego. Aunque los sabios estaban atraídos a la belleza del Señor como consecuencia de sus formas masculinas, del voto de Ramachandra de aceptar solamente una esposa y su falta de total pureza, no pudieron hacer realidad sus deseos en aquella vida. Bajo la orden de Sri Ram, Yogamaya dispuso todo de manera tal que los sabios nacieran del vientre de las gopis. Cuando alcanzaron la pubertad, manifestaron todos los síntomas de Purva por Sri Krishna y por relacionarse con las Gopis eternamente liberadas, toda la contaminación material que quedaba en su corazón se quemó. Finalmente, ellos alcanzaron las etapas avanzadas de Prema, Sneha, Mana, hasta llegar a Mahabhava, y afortunadamente lograron la máxima perfección de la vida. La historia del señor Rama y los sabios de Danda Karanya es un ejemplo de cómo la atracción por la abrumadora belleza de Sri Krishna ejerce su influencia tanto en los hombres como en las mujeres. Esta belleza es la perfección de los ojos y en el intento por acabar con la atracción hacia la energía ilusoria, es el impulso que conduce a la perfección para los sádacas y los sidas. De la gran cantidad de grupos de Gopis de brindaban aquellas que venían de los sabios del bosque de Danda Dandakaranya, se conocen como las Rishichari Gopis. Así concluye el cuarto capítulo del canto de la flauta de un muy insignificante discípulo, de su divina gracia haceva actividadanta Swami Prabhupad el cual describe una sustancia inconcebible una fuerza embriagante conocida como la dulzura de la belleza de Shri Krishna la imagen que según dicen las Brayagopis es la perfección de la vista el éxito de toda existencia pero que se alcanza inmediatamente cuando Shri Krishna y Balaram entran al bosque de Vrindavan Tocando sus flautas, o bien con solo ver a Sri Krishna con la flauta sobre sus labios, o también ante la esencia de Sri Radha Krishna en sus pasatiempos con la flauta, la más deseada opción para las gopis. Pero en todos los casos constituye el único medio para el sadhana del control de los sentidos, el cual concluye en un samadhi largamente buscado, que irónicamente, solamente incrementa la codicia por él mismo y es atesorado por las gopis debido a su inigualable amor por Sri Krishna por lo cual ellas hacen el voto de abandonar toda carga familiar a cambio de su tesoro y se confabulan para ver esta belleza divina la cual hoy ha adquirido una importancia especial como consecuencia del traje de bailarín de Sri Krishna de la decoración del bosque y de la ejecución de la danza, porque tienen gran fe en que su amorosa mirada destruirá todos los obstáculos de su darshan, incluyendo la timidez, aunque el mayor deseo no manifestado de su corazón es saborear la esencia manifiesta de esa dulce belleza, el néctar de sus labios, o ver a Shri Radhika, su digna representante en el acto, pero luego, su baba alcanza su punto más bajo, y las gopis pierden toda esperanza de la felicidad de ver semejante cosa, y quedan abatidas debido a su infortunio imaginado, hasta que una vez más hablan acerca del canto de la flauta y de su bello dueño.